En el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana fueron entregadas las reparaciones administrativas. Se trata de una indemnización económica a 4.100 familias a las cuales el conflicto les quitó un ser querido. Salieron con su plan de reparación integral, con su reconocimiento como víctimas a través de su carta de dignificación suscrita por la directora de la unidad, la doctora Paula Gaviria, y con su carta de indemnización administrativa. Las miles de personas que llegaron a reclamar las reparaciones coincidieron en que se llega a un alivio luego de más de 5 años del proceso. Sin embargo, sus pérdidas fueron más que económicas. En lo económico, pues eso nos sirve para la vivienda, porque en realidad nosotros no tenemos vivienda. Pero en cuanto al dolor, el dolor sigue. Lo que sigue para todas estas personas es un acompañamiento por parte del gobierno local y nacional para que los recursos que recibieron el día de hoy sean bien aprovechados en programas de inversión.